noche el pobre ya no. Para la noche buena, para la noche buena, para la noche buena, mame también. Serano, calo, serano, calo. Vale que me resistes, vale que me resistes. Vale que me resistes, mame también. Los bombardeos, los bombardeos. De la bomba se ríen, de la bomba se ríen, de la bomba se ríen, mames a mí, a los madrileños. La ocupación de Arregui tiene sus antecedentes en una serie de ocupaciones que se vinieron produciendo en Madrid desde el 85. La primera fue la de Amparo 83, que fue más o menos el punto donde se conectaron diversos grupos de gente con inquietudes, pues gente de grupos de música, gente que curraba fanzines o que llevaba una actividad política autónoma, anarca y tal. Y bueno, esta ocupación duró 10 días y fue bastante importante para el futuro del movimiento, porque de ahí salió ya un grupo más cohesionado de gente que a través de acciones, pues durante los juicios y demás, se fue formando, ¿no? En los años posteriores se ocuparon un edificio del Ministerio de Cultura en la Ronda de Atocha, un edificio del Ministerio de Hacienda en la calle Algumosa, otro edificio antiguo, el antiguo Informaciones, en la calle de la Madera. Y bueno, en todos estos casos posteriores no se duró más de un fin de semana, en algunos casos algunas horas, pero fue un poco la manera que se tuvo de dar difusión al tema de las ocupaciones y la necesidad de locales que había por parte de toda la gente. Hubo un grupo que se curró la búsqueda de locales y se preparó una mani con mucho tiempo, ¿no? En 2 meses estuvimos poniendo carteles y haciendo pintadas, pero se juntaron 500 personas y después de la mani, que fue de Portazgo al puente de Vallecas, pues estaba la madera ya preparada con todos los cascos y los escudos y demás. Se quedaron bastante sorprendidos cuando la gente se fue a las aceras tranquilamente y se fue a cruzar el puente de Vallecas, ¿no? al otro lado. Y bueno, pues la madera se puso a seguir a los grupos de gente y ya se dio cuenta que todo el mundo se metía en un edificio enorme abandonado que había allí enfrente del puente, y impidieron entrar pues a los últimos grupos y tal. Hubo hostias, carreras, pelotas de goma y toda la parafernalia, ¿no? Pero aún así no pudieron impedir que un grupo de unas 100 personas entrara dentro de esta casa e iniciara un poco lo que fue la ocupación de Arregui. Bueno, esta ocupación sobre todo significó la liberación de un espacio, el tratar de desarrollar unos métodos de vida cotidianos fuera del sistema capitalista, además de la necesidad de vivienda. Y entonces nosotros con la ocupación planteamos una alternativa activa al problema de especulación que es tan feroz en este Estado español. Y el Estado, por lo tanto, estábamos claros de que el Estado no iba a permitir esto, como no había permitido en anteriores desalojos de anteriores ocupaciones y como no había permitido nunca ante una iniciativa popular para intentar solventar los problemas y las necesidades que tiene la población. Bueno, ocupaciones en Madrid ha habido desde hace mucho tiempo. En los años 60 y 70 se dieron movimientos vecinales que llevaron a la ocupación de bloques enteros. Bueno, eran momentos de bastante agitación política y esta situación pues llevaba a que había fuerzas para defender estas ocupaciones y la gente lo asumía como una forma de buscar soluciones a sus problemas de vivienda, ¿no? Además de estas ocupaciones así de viviendas por parte de familias, normalmente obreras y tal, hubo algunos casos de ocupaciones de locales para utilizarlos con un fin social, ¿no? Hubo una ocupación en el 78-79 en Tetuán de un colegio que acabaron algunos de los ocupantes en el talego, y luego hubo una ocupación que duró bastante tiempo en Prosperidad de una antigua escuela de mandos de Falange,
que durante varios años albergó a colectivos deportivos, culturales, grupos de música, etcétera, ¿no? Hasta que el ayuntamiento por diversos caminos acabó cerrándolo. Nosotros mismos, sin ningún tipo de manipulación, jerarquización, burocratización, etcétera, ¿no? Es por eso por lo que estamos en contra del trabajo asalariado, única forma de sobrevivir en esta sociedad capitalista y de consumo, en contra de la cultura que nos venden los ayuntamientos y las instituciones estatales, en el cual hay un dirigismo increíble y tal, y estamos en contra también de la cultura, de la cultura de la imagen, en la cual no somos partícipes, solo somos meramente espectadores y tal, ¿no? Entonces, bueno, en Arregui Arue se intentó llevar a cabo esta práctica de la autogestión y tal, un poco cotidianamente, ¿no? Porque surgían los problemas y se iban solucionando un poco al día. Entonces, en cuanto al problema, pues, económico, de rehabilitación de espacios, de acondicionamiento de sitios, de convivencia y tal, pues se iban resolviendo así por asambleas. Y en cuanto luego
a actividades y tal que surgían de nosotros o iniciativas de la gente y tal, pues hicieron varias historias, ¿no? Se curró unos cuantos talleres, el taller de serigrafía, un taller también de propaganda, se curraron también salas de exposiciones, de vídeos, salas de conciertos y tal, ¿no? Luego, esto de salir con la cara tapada no es simplemente un capricho o que sea yo muy feo, ¿no? Es que lo que pasa es que todas estas series de alternativas y tal a las institucionales son duramente reprimidas y manipuladas, como se ve en el vídeo, ¿vale? Porque no es que yo piense que lo que yo digo sea cuestión de terrorismo o no, yo creo que es una cuestión, una necesidad natural. Lo que pasa es que a las necesidades naturales como vivienda, alimentación y todos los demás derechos básicos, pues el Estado, cuando tú luchas por ello realmente, los considera terroristas. Entonces yo quiero tener, por ejemplo, pues derecho a mi propia imagen, aunque piense que todo lo que estamos diciendo son cosas que fundamentales que debería tener todo ser humano en esta sociedad. El funcionamiento se trataba de que fuera un funcionamiento asambleario con un sistema de autoorganización y autonomía toda la forma de trabajo, ¿no? Entonces el funcionamiento asambleario que se quería llevar allí era escribiendo de raíz a todo tipo de partidos políticos y de dirigismo, ¿no? Intereses personales por parte de la gente que allí estaba. Varias asambleas y mucha discusión, llegamos a la conclusión de que íbamos a resistir activamente con un método de autodefensa frente a la violencia del Estado. Esta resistencia se va a centrar en lo interno y en lo externo. El interno, que se refería al chape de la fábrica, y lo externo, que sería tanto el apoyo nuestro hacia otras formas de lucha, de iniciativa popular y de resistencia. Esta manera de vivir que tenemos hace que nos encasillen y nos aíslen por nuestra manera de vivir y por las pintas que tenemos. Entonces, cuando ocupamos una casa sabemos que tenemos que romper unas barreras. Por eso sabemos que tenemos que hacer un trabajo dedicado al barrio. Nosotros no queremos ocupar y librar un espacio exclusivamente para nosotros, sino que la gente del barrio y la gente que nos rodea también tenga cabida a ello. El trabajo en tema de resistencia, pues se refería al chape de la historia, ¿no? Y más o menos, pues intentar hacer por turnos y sobre todo haciendo tanto que sean rotativos, ¿no? Que no hubiera un grupo de gente que se especializara en hacer barricadas, chapar ventanas, etcétera, etcétera, sino que todo el mundo fuera aprendiendo de su trabajo y lo fuera haciendo, ¿no? Se tenía bastante atención con el problema de la heroína, que entra la heroína, ni los X tampoco, como futuros chotas de la policía, ni policías, ni secretas, ni maderos, ni los especuladores, que una vez osaron entrar y se llevaron una buena dicha refrescante de verano. Los colectivos que allí se formaron fueron colectivos por insumisión, colectivos de solidaridad internacional, por una vivienda digna, antirrepresivos, por una cultura de la gente y para la gente, colectivos anticárceles, colectivos de contrainformación y alguno más que habría por ahí, que ahora mismo no me acuerdo, ¿no? La solidaridad hacia afuera, pues se centró tanto en el tema internacionalista, de apoyo a la resistencia de pueblos, como por ejemplo el apoyo a Mani de Chile, como grupo de ocupaciones, o como grupo que estaba en Arregui, se apoyó también a Mani Antiotan, se apoyó a las movilizaciones que estaban llevando a cabo los obreros de Minuesa, pues considerábamos que era un problema de especulación también. La gente, los patronos habían especulado con el terreno y se interesaba más venderlo que seguir manteniendo la imprenta, ¿no? Esta misma dinámica fue la que se convirtió en una constante crítica, ¿no? Tanto a los partidos políticos y al poder estatal establecido, ¿no? Los cuales trataban todos de encauzar todas las movidas para sí mismo o de asimilar, ¿no?, el problema que ahí se haga, ¿no? Esto se vio claramente con la visita del concejal de distrito del PSOE, con la visita de algún dirigente del PP, como fue Isabel Tocino, con algunos cachetes de este de la juventud del PP, y algún más, ha sido algún politiquillo más, y que trataban, pues eso, desviar lo que allí había hacia un rollo como más, como que tenía menos importancia, ¿no? Y esta gente nunca se preocuparía ni se ha preocupado de hecho de un...
un movimiento, el de los denominados ocupas, que se extiende desde hace 2 años por todo el país. Los desalojos, sin embargo, por orden judicial... Vamos a intentar explicar un poco cómo fueron los contactos con los medios de comunicación convencionales en lo que fue la ocupación de Rey de Alueg, y más que nada, lo más importante es sacar lo positivo de aquella historia, o sea, la experiencia que se sacó de aquella historia. Lo primero, la labor más primordial que mostró la prensa de acercamiento hacia la gente que ocupó aquella casa fue lo puramente simple, ¿no? Tratando de utilizarlo después en la posible marginación de la historia, en programas como el que se intentó hacer en directo con la cadena SER, que bueno, prometieron una serie de historias que después salieron totalmente contrarias, se preocuparon mucho de nuestro culo, de cómo comíamos, cómo bebíamos, y no dejaron que el contenido real de la ocupación y el que nosotros habíamos trabajado saliese, ¿no? Después en medios, en algunos artículos, también se nos trató de diversas estupideces para desprestigiarnos, como llamarnos niños de papá y historias como esa, ¿no? También se trató de criminalizar lo que la gente que vivía en aquella ocupación, enfocándolo como éramos auténticos terroristas, vinculándonos a bandas armadas, no sé quién, no sé cuántos, ¿no? Entonces, esto lo único que resalta es que toda la importancia que se le daba a esos medios de comunicación, la posible utilización por nuestra parte de esos medios de comunicación, resultó ser totalmente imposible, ¿no? Entonces, eso tiene algo positivo, y es que a partir de aquella ocupación, la práctica real de la gente que sigue en el movimiento es darle más importancia a los medios de lo que es la contrainformación, es decir, nuestros propios medios de expresión como forma más veraz de transmitir información y la comunicación con el resto del Estado. Ocupamos para poder vivir, establecer relaciones distintas de las que nos impone la sociedad. Por eso, dentro de una casa ocupada, funcionamos con asambleas, intentamos que el trabajo sea colectivo y rotativo. Un ejemplo de ello es ir al Mercamadrid. En el Mercamadrid se tira mucha comida, nosotros no tenemos mucho dinero. Aprovechamos de esta manera, un grupo va al Mercamadrid, trae la comida, la cocinamos y nos la comemos todos juntos. En Arreguín tuvimos demostraciones de que el barrio nos apoyaba. Vecinas conocimos obras de teatro, vinieron con ramos de flores, con cajas de fresas. Los basureros venían por la noche a traernos madera, puesto que sabían que hacíamos una hoguera por la noche. Los traperos de madrugas nos trajeron cocinas, muebles. Y nosotros organizamos teatro, actividades infantiles para que los niños también tuvieran cabida en esta casa, que no era solamente de jóvenes, sino de personas mayores. Sabíamos que el desalojo algún día que otro vendría, porque el gobierno no iba a permitir eso, la policía iba a actuar. Por eso habíamos establecido una resistencia, unos turnos de vigilancia por la noche hasta el alba. Había que mirar por la ventana, asegurarse que no viniera la policía. En caso de que esta apareciera, despertar a los compañeros, cerrar puertas y ventanas y realizar una resistencia activa, que no nos desalojaran sin que el barrio se enterara. Yo recuerdo que entraban y estábamos durmiendo, ¿no? Y de repente fue oír como unos porrazos, ¿no? Y anteriormente habíamos hecho conatos de desalojo, ¿no? Para prepararnos para la situación. Y fue eso, oír los compañeros o compañeras que estaban intentando hacer la bromita otra vez, el conato de desalojo, ¿no? Y ver, pues eso, más que ver, notar como un policía cerdo se te subía encima de la cama, te quitaba las sábanas, era verano, estábamos en pelotas, claro, empezaba a golpearte, mientras otro, con una sonrisita de obsceno asqueroso, pues cogía y te iba grabando desnuda y desnudos, como grabaron a toda la peña, ¿no? Mientras el otro te iba porreando, ¿no? En su acto fascista, de sadomasoquismo total, ¿no? Entonces, después de eso, todo esto fue por habitaciones, ¿no?
Entonces nosotros no nos enterábamos lo que pasaba en la habitación de al lado, ni lo que pasaba en el piso arriba tampoco, donde hubo luego gritos y toda la historia, pero es que a la gente, después de grabarla desnuda, de aporrearla, etcétera, etcétera, la bajaban, ellos estaban armados, era un despliegue en el interior de las habitaciones, en todos los de la fábrica, increíble, un montón de madera de todos tipos, de todos colores, igual hijos de puta todos, claro. Nos bajaron abajo, nos esposaron bien fuerte, todo el material que no entendían o que pensaban que era supuestamente peligroso lo metían ahí en el patio, en un montón que hicieron allí, algunos maderos aprovechando la situación y se comían la cena, además de la rabia que te da que te hubieran pillado ahí después de tantos meses de trabajarte la historia de la resistencia, pues eso, los maderos comidos son los garibolos. Y nada, así, contra la pared, tratados de auténticos terroristas, no nos dejaron recoger las cosas, entonces fue todo tan rápido, tan increíble, fue una impotencia y una rabia tan brutal, nos sacaron de allí. Tenían acordado la zona con ambulancias, yo qué sé, lo que habían montado ahí, ¿no? Y al ratito, pues a la media hora, observamos impasibles cómo derribaban todo el trabajo que habíamos hecho durante 3 meses. Y como ahora Rey es un patio, es un solar vacío, están aprovechando por una movida de vallas publicitarias que le debe rentar mucho más, claro. Entre los escombros se encuentran 3 meses de trabajo, según los jóvenes ocupantes, que han asegurado que la mayoría de sus pertenencias no han podido llevárselas. Teníamos una sala de conciertos, sala de vídeos, sala de exposiciones, un comedor popular, talleres de cuero, de serigrafía, una librería y todo eso está ahí dentro. Podéis enfocar. Cuando empiecen a demoler ahí, no nos dejan sacarlo. Tenemos un baúl con cuero, que hemos pillado cuero para trabajar. Está el taller de serigrafía, los instrumentos, eso nos han dejado sacarlo cuando ya estaba totalmente roto. Los desalojados han denunciado también haber sido esposados y filmados con cámaras y la desaparición de 40.000 pesetas. Según la policía, el vídeo se realizó para captar imágenes del edificio. La construcción, una antigua fábrica de metal Mazda situada junto al puente de Vallecas, fue ocupada hace 100 días por medio centenar de jóvenes apoyados por la Asamblea de Ocupas de Madrid. Algunos vecinos de la zona aseguraban ayer, tras era derruido el edificio, que los ocupantes no habían dado ningún problema y se habían comportado con corrección desde el principio. Los desalojados han prometido volver a ocupar otro edificio y convertirlo en un centro cultural. Tras el desalojo, y aunque estábamos desmoralizados, enseguida empezamos a llamar a la gente, que la gente pasara por allí, nos pusimos en contacto y se organizó una asamblea de la que salieron varias acciones, sobre todo en un principio por el barrio, como manifestaciones, pintadas, repartida de panfletos, para que por lo menos la gente se hubiera enterado de cómo y de qué manera fue el desalojo. Porque claro, la policía al acordonar no dejó entrar a los medios de comunicación y que filmaran lo que ahí había ocurrido o hubiera reporteros. También nos encerramos en la Junta de Distrito, del Distrito de Retiro, para protestar por el desalojo. Y hubo una gente que estuvo por un grupo de nosotros, estuvo viviendo unos 4 días en la Plaza Vieja de Vallecas con pancartas y repartiendo panfletos y entrando en contacto con el barrio explicándole qué es lo que había pasado. Más adelante nos tomamos la Consejería de la Juventud de la Comunidad de Madrid para protestar por lo ocurrido también, y bueno, hubo un desalojo también por parte de la policía, pero quizá menos violento. A partir de ese momento nuestras acciones reivindicativas empezaron a frenar porque nos replanteamos hasta poder encontrar otras maneras en las que la represión nos afectara menos para poder seguir con nuestro trabajo, ya sea en otros colectivos o ocupando, pero de otras maneras. Y bueno, en esa línea es en la que se viene trabajando hasta entonces.